Bonilla acatará el fallo de la Suprema Corte sobre la reforma aprobada por el Congreso Estatal que amplía su mandato de 2 a 5 años. El gobernador Francisco Vega anunció que la publicará el viernes en el periódico oficial del Estado para que pueda ser impugnada. El gobernador electo insistió en que se registró por 5 años y acusó al INE de ser un gran provocador. Aclaró que nunca hizo cambios en la convocatoria. El INE está acostumbrado a cometer errores y nadie le levanta la voz. Nadie le dice que están mal, porque se sienten los árbitros del mundo. Aquí nadie se está brincando las trancas. Si nosotros creemos que estamos correctos y no se ha violado la Constitución, moralmente estamos correctos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.